tenemos esta mañana de viernes en esta comparecencia que creo que es necesaria, obligada, después de cierre la puerta del perdón, y por tanto, como balance preliminar, porque digamos, aún quedan meses, como luego escribiremos, para hacer un cierre definitivo de la jubilación, pero como balance preliminar, al menos lo que tiene que ver con la generación de ingresos turísticos, la generación de puestos de trabajo y una primera generación de las consecuencias que ha tenido el año jubilar para el turismo de Cantabria, sobre todo para el turismo de Lieva. Me acompaña a la mesa Manuel Baillo, que es el responsable de la Asociación de Jubilar, a quien deseo además aprovechar la ocasión para felicitar, porque como luego veréis, nunca jamás se ha hecho tanto con tan poco por la promoción turística de Cantabria y de Lieva, como ha ocurrido en este año jubilar. Creo que a la extensión, Manuel, la felicitación y el agradecimiento a todo tu equipo y, por supuesto, a todos los patrocinadores, promotores, organizadores que han colaborado en que esta gestión en jubilar y el éxito absoluto en los objetivos que nos planteamos, en cuanto a peregrinos, en cuanto a incrementos de cierre de negocio del turismo, en cuanto a generación de empleo, y por lo tanto creo que es de ley agradecer su trabajo y felicitarlos. Para hacer este balance hemos obviado las expectativas, hemos obviado las percepciones subjetivas, hemos obviado los adjetivos mayor, mejor, menor, peor. Hemos intentado tirar de datos y para ello hemos encargado una serie de trabajos que tienen que ver con la recuperación de información respecto a ocupación, la recopilación de información respecto a datos de los hosteleros de Lieva y quizás los datos que son más sensibles, más delicados, más susceptibles de debate, como son la transferencia económica para la región en todo el año jubilar y la generación de empleo asociado al año jubilar, son trabajos de la Universidad de Cantabria, que nos ha hecho un estudio detallado con tablas en corto de lo que ha supuesto para Cantabria este año. Yo sin más doy la palabra a Manuel, que será quien nos haga el resumen, porque el estudio es muy prolijo y por lo tanto lo que vamos a hacer es un resumen breve, que creo que lo que disponéis de lo que han sido las cifras fundamentales. Bueno, pues, Manuel, ¿cómo quieres?